Estamos en comunicación vía Skype con Ana Victoria Rodríguez. Ella es Project Leader, que nos va a explicar de qué se trata. ¿Cómo estás, Ana, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, la verdad que bien, encerrada, pero bien, por suerte. Dentro de lo que toca, a mí me toca bastante bien porque todavía sigo trabajando desde casa, ya hace 2 meses, así que, bueno, yo tranquila dentro de todo. Bien, a ver, contanos desde hace cuánto que estás viviendo en España y qué te llevó allí específicamente. Yo me vine a España en agosto del 2018, así que un año y medio, un poco más. Me vine, en realidad ese año terminé el doctorado en Tandil, yo hice todos mis estudios ahí y bueno, al terminarlo sabía que no quería seguir la investigación. Me vine a hacer el camino en Santiago de Compostela, estuve un mes y medio, 2 meses viajando por acá y cuando volví que dije, bueno, a ver qué puedo hacer para vivir otra experiencia, digo, bueno, me podría ir a España a vivir un tiempo y aprovechar para viajar un poco más desde Europa, teniendo cerca lo que es Europa, digamos, para que no me sea tan costoso. Reiteranos que te recibiste de qué, que no alcancé a escuchar. Hice un doctorado en ciencias de la computación, allá. Y bueno, esto de que han hecho muchos jóvenes, de irse al viejo continente, de conocer un poco otro mundo. Y bueno, al comienzo, contanos cómo era tu vida. Bueno, yo llegué en agosto, ya en septiembre ya tenía trabajo, por suerte conseguí bastante bien. Y a partir de ahí, básicamente lo que yo intentaba, un trabajo que por suerte muy buenos compañeros de trabajo, excelente la gente que fui conociendo acá, mi vida era bastante basada en programar el próximo viaje, que de hecho ahora el viaje del verano, a ver qué se puede hacer o qué no, pero empecé en una empresa que es una empresa mediana, empecé desarrollando software que no tenía experiencia yo en la industria y bueno, ahora fui creciendo y por suerte me han dado la oportunidad de crecer y estar a cargo de varios proyectos dentro de la empresa. Bien, o sea que es fundamental, digamos, esta relación de lo que te dedicas con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Con la gran necesidad de conectarnos a través de los distintos medios tecnológicos, si no hubiese sido imposible. Contanos en tu experiencia, bueno, ¿cómo estás viendo también todo esto que se va adaptando a el sistema pedagógico para las escuelas, a las empresas? Contanos un poquito esa parte. Sí, a ver, para las empresas, para nosotros que somos informáticos, dentro de todo fue bastante simple, pero aún así es distinto. A mí me gusta mucho más trabajar en la oficina, con mis compañeros de trabajo al lado, es distinto el contacto cuando tenés que preguntar algo, cuando tenés que averiguar. Entonces entiendo muchas veces cuando dicen la educación a distancia, sobre todo con los niños más chicos, que se concentren, que poder explicarles que el contacto con los profesores es difícil, porque estamos muy acostumbrados al contacto humano. Por más que esté la tecnología, a veces no, nos cuesta bastante. A mí adaptarme, poder concentrarme sin mi compañero al lado que esté haciendo lo mismo, o para preguntarle algo tener que llamarlo y no tener no verle la cara, no ver los gestos, no, para mí es bastante difícil, pero dentro de todo creo que nos adaptamos bastante bien dentro de con las herramientas que tenemos. Y ustedes allí, bueno, en España la cantidad de contagiados, de infectados ha sido muy alta. Y ahora, de a poquito, han ido flexibilizando algunas cuestiones, no hace mucho. Creo que también empezaron esta semana con las salidas permitidas, poder salir en un horario específico. Contanos cómo están viviendo esto. Sí, a partir de la semana pasada, bueno, hace 2 semanas empezaron las salidas para los chicos, una hora para salir con los menores de 14 años. Y a partir del domingo pasado empezaron las salidas para hacer deporte en distintas franjas horarias. Los adultos, para hacer deporte salen entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 de la noche y las 11 de la noche. Después hay franja para los menores y franja para la gente de riesgo, digamos. Yo he salido 2 o 3 días simplemente a dar una vuelta cerca del barrio, intentando de no ir a donde va a ir todas las personas que es a la plaza o para evitar, porque pasa cerca y ves que se aglomera la gente ahí. También lo que se empezó ahora son las distintas fases de desescalado, que en la primera fase lo que permiten es abrir algunos bares, abrir las mesas que están afuera, lo que llaman las terrazas, al 50%. Por lo que tengo entendido, Madrid presentó para
para entrar en fase 1 y por lo que habían dicho hasta hoy lo iban a rechazar en Madrid, pero en otras comunidades sí que lo aceptan, porque depende mucho de la cantidad de contagios y de muertes que van teniendo, de la evolución, cómo va cada comunidad autónoma. Claro. Así que... Y aún tienen las fronteras cerradas ustedes, no pueden desplazarse, digo, a otros países... porque España continúa con sin vuelos, ¿verdad? Sí, está cerrado y están planificando que el turismo en el verano, si en caso de que haya, se interrumpa, que continúe encerrado y que no haya viajes al Claro, exterior. Recordemos que están próximos a la temporada de verano. Sí, agosto es el mes, el mes principal de turismo. Igualmente yo creo que todas esas cosas también siempre se van viendo de acuerdo a la evolución que vayan teniendo estas fases de desescalado, porque creo que lo más importante en este momento es no apurarse a desescalar, porque si no vamos a volver a estar encerrados 40, 50 días completamente como estuvimos hasta ahora. Seguro. Ana, a ver, vos tenés familia acá en Tandil, contanos un poquito esto, y si también en medio de todo este aislamiento, bueno, y también la psicosis que se ha creado, si pensaste en retornar. Sí, toda mi familia está en Argentina. Mi hermana está en Buenos Aires, el resto de mis hermanos están en Tandil y mi papá y mi mamá están en Tandil. Yo estuve en enero de vacaciones de visita, finales de enero, principio de febrero. Cuando me estaba volviendo, mi mamá me decía, pero vas a volver, porque ya lo venía viendo que iba a pasar ahí. Claro. Y cuando ya empezaron los casos en Italia y en España, mi mamá me dijo, ¿por qué no te volvés? Y yo pensé, si yo me contagio, voy a poner un avión contagiado, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a contagiar? Sí, a ver, yo no iba a volver a Tandil hasta final de este año. ¿A dónde me voy a quedar? Porque si volvía tenía que aislarme. No iba claro, a volver, claro, cuarentena no, obligatoria. Realmente que creo que colaboraba más quedándome acá, donde... Mi trabajo lo tengo, estoy casi segura que es algo que pasa una catástrofe, acá me cuidan mucho en mi trabajo, no voy a tener un problema, no voy a tener problemas económicos, entonces creo que dentro de lo que podía hacer, lo mejor era quedarme acá, que era donde en realidad iba a estar estos meses. Lo claro. único que te da un poco de angustia es que si pasa algo no podés ir. Claro. Eso es... ¿Tuviste miedo en algún momento? ¿Tuviste miedo? No, miedo por mí no. Lo único que... Porque, a ver, yo vivo sola, claro. tengo 31 años, no estoy en grupo de riesgo ni nada. Claro. Me he intentado cuidar, no tengo a nadie cercano acá que esté en grupo de riesgo. Ya te digo que lo único que me pasa es pensar que pase algo allá y decir, no puedo volver ahora, pero bueno. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Sí, que de alguna forma se van sobrellevando, por ahora vengo bien, no estoy bien yo, la verdad. Ana, bueno... Has conseguido este trabajo en esa empresa tan importante, eso habla del nivel, del nivel académico de la Argentina y en lo personal el tuyo por este doctorado que habías realizado, que te permite estar allí en España con un trabajo realmente fantástico. Sí, la verdad que, yo muchas veces no había tenido contacto con gente que haya estudiado carreras similares en otros países y veo que la educación que tenemos es muy buena, en la Universidad de Tandil es muy buena, la calidad de educación de profesores y de conocimientos que salimos, la verdad que está muy bien y está a nivel de creo que cualquier país, no te decían eso para nada. Bien, vale resaltarlo, claro, vale resaltarlo. Sí. De hecho, al poco tiempo de empezar a trabajar en la empresa y a estar acá, yo fue cuando armé mi LinkedIn para buscar los contactos y todos, empecé a ver muchas ofertas de empresas grandes que por ahí para mí, para lo que venía a buscar acá a España, no era lo que me importaba, no era lo que más me interesaba, pero sí que es verdad que no importaba la universidad que estemos, que me llegaban ofertas. No es yo buscar de Amazon o de Google para presentarme a los seguimientos de entrevista que tienen ellos. ¿Y tenés contacto con otros argentinos? Porque son muchísimos los que están allá. Sí, la verdad que yo el grupo que armé de amigos ninguno es argentino, son venezolanos, españoles, digamos de todas partes, pero no argentinos. Sí, hay una amiga de mi hermana con la que he estado en contacto acá, pero después he visto, argentinos amigos que han venido de visita o conocidos que vienen de visita y por ahí te juntas para verlos, claro. Pero no más que eso. Claro. Digamos, también mi idea era tener experiencia de conocer otra gente, otras formas de vida. Entonces, si bien son muy parecidos a nosotros, mi idea no es venir acá a hacerme mi grupo de argentinos. Claro, exactamente. Que se pueda dar o no.
Claro. Bueno, Ana, aprovechá a mandar saludos. Sí, claro, aprovechá a mandar saludos, besitos. Sí, le mando a toda mi familia, a mis sobrinitos, que el otro día también salieron en el diario. Así ah, mira. En unas fotitos, sí, sí. Y a mis amigas, que dos por tres cuando logramos juntarnos, hasta en cuarentena nos cuesta juntarnos en videollamada. También hacemos una videollamada bastante larga para contarnos y mantenernos informadas y entretenidas. Así que saludos a todos por allá y a ver cuándo volvemos. Así es. Muy bueno, bien. Lo mejor para vos, que tengas mucha suerte. Bueno, muchas gracias, para ustedes también. Bueno, estuvimos ahí en comunicación vía Skype con Ana Victoria Rodríguez, una de las tantas tandilenses sí. que están, bueno, en distintos lugares del mundo, para saber un poco también cómo van llevando esta cuarentena, claro, la situación en el mundo. Así que, bueno, lindo tener y encontrarlas más cerca.